Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy los recibimos desde Suiza, en la sede de la gran final de la Europa League, el estadio St. Jakob Park de Basilea. Disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando Niembro vamos a brindarles todos los detalles de este tremendo partido. Amigos, soy Mariano Kloss. Hola, Mariano. Qué satisfacción estar al lado tuyo y ante este trascendental encuentro. Veamos cómo forman los equipos. Esta es la segunda vez que se ven las caras en esta temporada. Vamos a ver si el resultado es el mismo. ¡Qué momento, amigos! Están a una victoria de ser campeones. Pase largo al hueco. Buen trabajo defensivo. No los dejan avanzar. Vanilla. Gran oportunidad. Casi les cuesta el gol. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Firme la defensa. Despeja el balón. Intentan volver a empezar la jugada. La juega profunda. Atención con el disparo. Y va. Terrible balón. Atajada del 1. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Cabezazo terrible. Se tomó demasiado tiempo para resolver. Bueno, esto pasa cuando no se decide rápido y bien. Saca lejos del área. Qué buena pelota. Qué bien está jugando.
busca la jugada. Avanza muy decidido. ¿Cómo los perdonaron, eh? Se salvaron. Se la saca de encima. Abre muy bien la defensa con este pase. Vanilla abre el juego por la izquierda. ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche, ¿eh? Pase largo, buscando a los de arriba. Lacazette. Es falta. Arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. Parece que quedó muy, muy dolorido. Salvador del arquero. A muy poco de marcar. Eso me pareció falta, sí señor, infracción. Amarilla dice el juez y no hay nada que protestar. Correcto me parece. Pelotazo largo del arquero. Es un pase que rompe la defensa. ¡Ahí está el arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Vanilla decide jugar en corto. No llega nadie, ese balón y se diluye la jugada. Vuelve disculpándose con sus compañeros por ese mal centro. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pase largo por arriba de todos. Qué buen quite de pelota. Metió el disparo. Pelotazo. El árbitro toca el silbato, anunciando el final de la primera mitad. Todavía sin goles, pero no por falta de voluntad. Tuvieron varias ocasiones claras, pero con definiciones muy malas. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Hasta ahora no tuvimos goles. Pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto.
justo este avance por la izquierda. Están complicando el lateral. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. ¡Qué gran técnica para darle la pelota! ¡Uy, uy, uy! ¡Por poquito! ¡Meten la pelota! A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Sin falta y gana la posesión. La juega bien hacia adelante. Nos dejó mudos ese disparo, Don Miembro. Rechaza la pelota, bien defendido. Ese error por poco le cuesta muy caro. Leyó muy bien la jugada. Estuvo atento esperando el error de la defensa. Y en cuanto tuvo la oportunidad, intentó aprovecharlo. Bien por él. Así le está marcando la infracción. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos y si no cometía la falta, era gol casi seguro. El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar. La cassette se relame con ese tiro libre. Ay, 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 no sé. Me parece que está demasiado lejos, pero va a poner a prueba al arquero. Lindo pase, a ver qué hace. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Fíjense cómo los defensores guardan siempre una cierta distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad es una falta clarita, mi amigo. Tarjeta amarilla, señores. Fuerte de tiempo. Se la saca de encima. Tira un pase largo al vacío. Clara. Venga para acá, le dice el árbitro. Y tarjeta amarilla. El arquero la manda lejos. Cerquita del córner. ¡Qué bien lo vio Justito! Tiro libre, dice el árbitro. Un pase fuerte hacia adelante. Es falta, señores. Tiro libre. Tarjeta amarilla, señores. Fuerte de tiempo. Parece que quedó golpeado, ¿eh? No sé si va a poder seguir.
Lucio. La va jugando hacia atrás. Se nos muere el partido. El que haga el gol ahora se queda con el triunfo. Con qué rapidez bajó para ayudar. Enorme sacrificio de este jugador. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Es cada vez más común ver futbolistas con estas características. Santón recupera la pelota. Lindo centro al área, atención. Ahí va, oportunidad de gol. Perisic. Estamos en el tiempo adicionado y esto sigue 0-0. Lo toca, sí, es falta. Vanilla vuelve a ganarla. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Vanilla. Señores, silbatazo del árbitro. Final del partido. Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes. Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas. No creo que estén muy satisfechos con el resultado, pero ante la imposibilidad de ganar, también es importante no perder.